¿Qué tal, chiquillos? He dejado una pequeña imagen aquí. Bienvenidos, muchachos, a otro capítulo en el canal Álvarez de León, chiquillos. Les comento que es un día de lluvia. Tengo un poquito de nieve en la ruta, más o menos entre Teca y Bariloche. De ahí solo lluvecita y aquí en el lado argentino solo lluvia. Dice que para el lado de Chile hay nieve, está nevando y pronto van a cerrar la aduana. Así que yo sé que este tramo ya lo tengo grabado, pero desde Chile hacia Argentina. Ahora lo vamos a hacer a la inversa y con un poquito de lluvia. Vamos a ver si logramos cruzar hacia el otro ladito. Me dicen que el lado chileno está nevando un poquito más fuerte. He visto pasar algunos camioncitos con un poco de nieve en el techo, pero también he visto bastante vehículo pequeño pasar, así que puede que no sea tanto aún, porque se espera que para la noche y el día de mañana la nevación sea más fuerte. Que de yo lado en Argentina quedan dos camiones más que me parece que están en tema de papeles. Pasan ellos dos y la aduana chilena, perdón, la aduana argentina se va a cerrar. No pasa nadie más hacia acá. Ya al parecer la aduana chilena ya cerró porque tampoco he visto camiones del lado chileno hacia acá. Así que nos vamos a aventurar nomás, chiquillos, hoy día. Ya cuando son las 4 de la tarde. Estamos parejitos en el horario ahora, en Chile se cambió el horario. Así que en Chile, Argentina, estamos a la misma hora. Espero que les moleste un poquito las plumillas ahí que van a ir pasando. Y comentarles que aquí vamos haciendo cambio manual. Todo el trayecto de aduana a aduana, como es camino de montaña, se sube el cerro y se baja el cerro, literalmente. Se hace con cambio manual. Y les comento que aquí a esta altura no hay nieve, o sea, la nieve que se ve la imagen es la que está de nevazones anteriores. Y a esta altura geográfica, por decirlo así, solo lluvia. Agüita nieve. Si pueden ver los cerros del frente, más o menos de la mitad hacia arriba, ya tienen, están nevaditos. Y nosotros tenemos que llegar más o menos a esa altura. Que muchas veces aquí la parte baja está limpiecita, solo lluvia, no hay nada, pero más arriba hay nieve. Ahí vemos que pasó otro compañero, colega de Nazar, en un bus que me da esperanza de que el paso aún no está del todo cortado, porque aparte atrás mío quedaron dos camiones que son los últimos que van a pasar y más dos buses o dos colectivos, como le llaman acá en Argentina. Colectivos estando con gente no pueden quedar atrapados, o sea, de quedar atrapados podrían quedar, pero lo ideal es que logren pasar antes de que la situación se coloque peor. ¿Entienden, chiquillos? ¿Entienden? Así que vamos a hacer esta travesía sin interrupciones para ver cómo nos va en esta cruzada Chile-Argentina. Perdón, me equivoqué yo. Argentina hacia Chile. Vamos desde el sector El Rincón de la aduana argentina hacia Pajaritos, que es donde está la aduana chilena. El camino no está en muy buenas condiciones, las nevazones anteriores, cada vez que neva un poquito el terreno se va destruyendo. Con la misma agua, la misma nieve, el pasar maquinarias, se va destruyendo el pavimento. Hay partes que ya prácticamente parece camino de ripio. La diferencia del resto del camino, el lado argentino está bastante bueno. Cuando ya comienza a bajar hacia el lado de Chile, ahí está bastante destruido porque las mismas pendientes son bastante pronunciadas. Y si bien a lo mejor de aquí hacia allá no vamos a tener problemas al llegar a la parte más alta, al bajar
mayor precaución que para subir. Porque aquí por lo menos el camión puede patinar, no va a subir y no va a subir. Se puede frenar. Porque todavía la carretera está limpiecita, tiene solamente agua, no tiene hielo, no tiene nada. Pero al ir bajando, y como me comentaban los colegas que el lado chileno está nevando, al tratar de sujetar el camión se puede resbalar. Así que vamos a hacer esta travesía con la máxima precaución posible. Aquí aún seguimos subiendo, estamos como por llegar a la altura del auto pequeño, auto chileno. Entonces, chiquillo, me da esperanza que vamos a poder cruzar. Les comento que acá en Chile estamos en el mes de la patria. Este video está siendo grabado un 16 de septiembre. Mañana estoy de cumpleaños. Y espero llegar a mi casa para poder celebrarlo. Tenemos 9 kilómetros hasta el límite con Chile y 34 hasta la aduana. Aquí la meta es poder llegar al límite ya hacia el otro lado, 90% bajada. Pero aquí ya nos empieza a cambiar la lluvia con un poquito de agüita nieve. Y el viento cuando aquí neva viene desde Chile hacia Argentina. Por lo mismo, no, pues encadenando, no me gustó el chico. No han pasado todos encadenados, lo han sacado antes, por ahora vamos a ver. Tenemos que encadenar, habrá que encadenar. Les comentaba que el viento cuando aquí neva viene desde Chile hacia Argentina. Es por eso que el lado chileno queda más nevado que el lado de acá. Aquí ya nos cambió el panorama, ya nos empezó a caer una especie de brumilla. Pero con agüita todavía, el piso aún se ve limpio. Cuando ya la carretera se empieza a ver blanquita, como una especie de gelatina blanca, ya es porque la nieve está, no está pegada, pero ya el piso se puede colocar resbaloso. En el caso que ahora dejara de nevar y bajar las temperaturas, todo esto se va a congelar. Así que también es un factor importante el tema del frío. Subiendo, ya empieza a cambiar el agüita a pequeña plumilla, son pequeñas partículas de nieve, pero aún no logran tapar la carretera. Así que continuamos el ascenso. Aquí viene otra camioneta, pero viene sin cadenas. Van a escuchar a lo mejor el motor un poquito forzado, pero es porque vamos subiendo. También comentarles que este equipo, si bien voy cargado, voy con peso, la configuración del camión es 6x2. ¿Qué significa eso? Que de 6 ruedas, 2 tienen tracción. De aquí ya nos cambió a nieve. ¿Y eso en qué me influye? Es que entre el eje de la dirección y el puente de apoyo que está detrás de la tracción, el eje traccional me queda entre comillas en el aire. Entonces le cuesta un poco más traccionar. A diferencia de una con configuraciones 6x4 o 4x2, el 4x2 son solamente dos ejes. Entonces tiene todo el peso en la tracción. La 6x4 son las 4 ruedas de atrás las que tiran, como la mayoría de los americanos, la gran mayoría. En este caso no, es una desventaja que tengo cuando el terreno se pone refaloso, se pone complicado. Pero con harta fe, ya nos cambió a nieve, literalmente nieve. Alcanzan a ver en la pantalla ahí. Pero no le vamos a aflojar, vamos a subir hasta donde más podamos. Aún me parece que está nevando hace poquito, así que la carretera no está totalmente tapada.
pero me interesa llegar al límite, porque ahí ya terminamos de subir, de ahí viene solamente bajada. Y ya puedo recibir ayuda desde el lado chileno. ¿Entienden? Pero miren, nos cambió drásticamente la nieve de la, del agua. ¿Qué les parece? El camión viene tirando bien hasta ahora, pero donde tiran dos cuestas que son bastante pronunciadas y con bastante curva. Así que esa hay que tenerle respeto. Me parece que se va a cerrar bastante esto si no logramos cruzar. Yo creo que lo único que ven pasar por el frente son las plumillas. Pero como les comento, chicos, con toda la sede que vamos a llegar al otro lado. Llevamos más o menos en la mitad de toda la subida hasta el límite. Y como ven, la nieve viene hacia el frente, entonces la caída del cerro está hacia el otro lado. La nieve viene del lado chileno hacia acá. Entonces, por lo mismo, las subidas que están del lado chileno hacia acá, la nieve va a quedar ahí. La nieve cayera de forma horizontal, vertical hacia abajo, estaría ya todo tapado. Pero ya vemos que se cierra bastante. Aún es una especie de plumilla, no es una nevazón fuerte. Y lo importante, chiquillos, es que el tema de cuando está nevando es el terreno, es el piso. Para un camión, sobre todo, el tema de la adherencia con el suelo es primordial. Si el camión al subir una cuesta pierde adherencia, patina y por lo mismo el peso que está transportando no logra subir, ya es un caos. El piso ya está refaloso, el camión va a patinar, no va a subir. Con este poco de nieve que hay, la cadena no sirve de mucho, porque la idea de la cadena, como si se diera rompehielo, o cuando hay una capa considerable de nieve, es para que pueda traccionar sobre el hielo o sobre la nieve. Contienen unas púas, a veces se le llama rompehielo, porque va, es como una uña que se ensarta el hielo y ayuda a traccionar. Pero en este caso, colocar cadena en estas condiciones es solamente romperla. Ni siquiera se le puede pasar máquina porque no tiene caso, no va a funcionar. Aquí ya vemos una máquina de vialidad argentina que está ahí en caso de. Muchos preguntan, o muchos dicen, se cerró la aduana, está nevando, demoran uno o dos días en abrir. Muchos reclaman que quedan varados entre medio en una de las dos aduanas, o entre medio de las dos, como vamos nosotros ahora. El tema es que para poder limpiar, así como está ahora no se puede, imposible. La nieve no es suficiente. La solución a lo mejor podría ser sal, pero tirar sal ahora es en vano, porque no va a lograr su objetivo, que es derretir la nieve o el hielo que está. Entonces, cuando hay uno o dos días de nieve que está nevando, pero con muchas ganas, ¿ven? Está una de las curvas cerradas que hay, una de las más pronunciadas. Si ya logramos pasar esta, tenemos esperanza de pasar las otras. Entonces les comentaba que para hacer limpieza de nieve, así como está en la orilla, tiene que dejar de nevar. Muchos dicen, no, ya dejó de nevar, todavía no han liberado. Supongamos que deje de nevar a las 10 de la mañana. Esa máquina que está atrás, está imposible llegar por la nieve, hay que hacerle camino para llegar a esa máquina. Empezar a limpiar, hacer una huella primero para poder llegar a la maquinaria, que la maquinaria empiece a pasar, y posteriormente empezar a sacar la nieve hacia los lados. No es un trabajo a veces de un día.
¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora estuviera tapado con nieve y ya dejó de nevar hoy día, por decir, el día de la mañana dejó de nevar, a las 12, una puede estar limpiecito. Y si vuelve a nevar otra vez, se vuelve a tapar. O se limpia mientras está nevando, entonces no es. Es un trabajo en vano, es un trabajo perdido. Así que sí que yo llevamos las últimas curvitas antes de llegar al límite. Aún no está. Está refadoso, yo creo que más tarde o había anunciado una gran nevazón para el día de mañana. Más tarde puede que se coloque peor. Pero aún estamos a tiempo de lograr la parte, de llegar a la parte más alta. Como les digo, veo que viene bastante auto pequeño que va sin cadena, así que espero que no sea tan grave la situación de por el lado chileno. Aquí ustedes ven la pared alta de hielo, de nieve, pero no es tan alta como se ve. Aquí para poder ir ensanchando se pasa una especie de fresadora que va recogiendo la nieve y la va tirando hacia arriba. Y aquí, chiquillos, estas son las últimas curvas a las que yo le temía no poder subir. Un tiempo atrás nevó un poquito más tupido, como se dice. Y el camión patinó, pero logré subir. Ahora todavía está transitable, a pesar de que está nevando. Así que llevamos 17 minutos desde que salimos de la aduana argentina. Como les digo, estas son las últimas curvas hasta para llegar al límite. Después ya la mayoría es bajada. Hay dos bajadas grandes que tenemos que tener respeto, que le llaman la herradura. Y la otra que está aquí un poquito más abajo, cruzando el límite, que no recuerdo el nombre con el que se le conoce. Aquí, chiquillos, ya estamos en la parte alta. Aquí donde está el límite. Vemos que está maquinaria de vialidad ya, no sé si nos permitirán bajar o habrá que esperar un momento. Allá vemos el letrerito, bienvenido a Chile. Bueno, un tito adelante, bajando despacito. Está la gente de vialidad aquí. Esa naranjita que acaban de ver ahí, esa es la fresa. Esa pasa por el borde de la pared. Si encuentro un videito, lo voy a colocar aquí. Pasa por el borde de la pared y va ensanchando, tragando la nieve, tirándola como los tractores cuando hacen silo, que recogen el pasto, es el, por decirlo, o lo que queda del choclo, y lo va tirando dentro de un coloso. Es de la misma forma. ...20 minutos demoramos aproximadamente hasta la aduana, perdón, hasta el límite. Y aquí comenzamos a bajar, a descender. Aún no se cierra, aún se puede bajar con máxima precaución. Aquí vamos a demorar un poquito más, porque como les comentaba, subiendo, el camión sube con fuerza, subió rápido. Pero ahora para bajar, si esto está refaloso, el camión se va a refalar. Tenemos hasta la aduana 23 kilómetros para bajar. Los desesperaditos que quieren pasar, por favor, adelante. No se preocupen, la aduana tiene que haber cerrado abajo porque no he visto más camiones subir. Pero si el terreno está así como lo ven ahora, está bueno para bajar aún. Cuando la nevazón es más fuerte, literalmente no se ven los autos que van aquí al frente.
aquí ya vemos manchoncitos de nieve. Puede que ya hayan tirado un poco de sal, por eso está más disuelta. Pero esto blanco aquí, si lo pilla la noche, se va a congelar. Y mañana en la mañana va a ser un jabón, va a estar muy refaloso. Aún si deja de nevar. Creo que está bastante malito este pedacito aquí, así que vamos a ir un poquito más despacio. Vamos a ampliar un poquito la cámara, que puede que me salga el soporte. Ya vamos bajando muy despacito porque está muy malo este trapito. Y si dejo de pasarlo al limpio parabrisas, se va a tapar ligerito. ¿Ves como ya está tapado el parabrisas? Se ve que hay un tramo que está malito. Malo. Apuramos un poquito la marcha. Como les digo, creo que yo fui el último. No sé si los otros camiones que estaban allá estaban haciendo trámites de Senasa. Por lo que no sé si van a lograr pasar. El jefe ahí de gendarmería dijo clarito: pasa el último y se cierra. Pero aún quedan los buses por pasar. Aquí debo recalcar que el lado argentino está mucho más parejo, está en mucho mejor estado el camino desde el límite hacia la aduana argentina. Aquí para el lado chileno, nada que hacerle, no puedo felicitarlo porque está bien destruido. También se entiende que, imagínense, este es uno de los pasos más importantes del sur de Chile. ¿Acaso no es el más importante? ¿Por qué dirán ustedes? Porque este es uno de los pasos que conecta todo el cono sur. Hacia el norte tenemos la aduana del Paso de los Libertadores, donde llegan camiones de Uruguay, Paraguay, a lo mejor de Bolivia, cruzan Bolivia, Argentina, Brasil. Es un paso demasiado importante el complejo de los Libertadores. Y acá en el sur tenemos este Cardenal Antonio Zamoré. Y también está el que está de Curacautina hacia arriba, que pasa por el túnel de las Raíces. Que se me fue el nombrecito. Oh, se llama por los Quimay. Pero acá sí tiene esos dos pasos. Y bueno, más al sur está la carretera austral, pero es que esa llega directamente a Coyhaique y también es bastante peligrosa en invierno-verano. Pero hablemos de pasos internacionales. Pino Achao, el paso que está de Curacautina hacia la cordillera, que pasa por el túnel de las Raíces y llega a los Quimés, se llama el paso internacional Pino Achao. Ese paso y este que es Cardenal Zamoré son lo más importante, y yo me atrevería a decir que este es el más importante de todos, o el más transitado. Todos los camiones, buses, todo el transporte, todo el abastecimiento que se realiza hacia Coyhaique y hacia Punta Arenas pasan por acá, que es el último paso hacia Argentina antes de en la ruta 7, antes de llegar a la isla. De aquí más al sur, si bien hay más pasos, pero no habilitado para el transporte pesado, transporte de carga. No sé si me entienden ya. Este es el que le llaman de herradura, es una de las curvas más pronunciadas. Y como está malita, hay que bajarla y subirla despacito.
se ve que va subiendo un bus. Si uno tiene que tener sangre fría para mover un camión, imagínense los que van en esos buses transportando personas. Me saco el sombrero por esos conductores. Pero aún está transitable. Sí, va a tener la suerte de alcanzar a cruzar hoy día hacia el lado chileno. Bueno, ya estamos en el lado chileno, nos falta la llegada a la aduana. No sé si me entienden la idea de un jefe de eso. Seguimos bajando despacito, ya no por lo resbaloso que puede estar el camino, sino por el mal estado que está el pavimento. Aquí tenemos una pequeña recta, pero seguimos con camino malo. Ya llevamos casi media hora de la recta cruzada, son aproximadamente 45, una hora. Yo creo que vamos a demorar una hora, a pesar de que ya pasamos la peor parte, lo que a mí me preocupaba, que era la subida del límite. Puede que para abajo esté más nevado aún, porque esos autos vienen tapaditos de nieve. Vamos a apurar un poquito el tranco. Lo que se me hace es que al llegar a la aduana chilena tiene que haber una fila más o menos considerable. No adelante, caballero, no adelante. Van a llegar. Oye, ¿recuerdan el autito que estaba ya colocando cadenas? O sacando las cadenas, perdón. Puede que sea la primera vez que ellos viajaban o primera vez que tenían que manejar con nieve. Punto porque, como dije, se pusieron el parche ante la herida y colocaron sus cadenas. Porque a lo mejor no conocían el estado del camino. Pero así como está, no era necesario. Luego dicen, más vale prevenir. Pero como les comentaba, en este terreno, ¿cuál es el riesgo que las cadenas se corten? Nada más que eso, en un terreno así es cortar cadena. Muchos ven a veces un poquito de nieve o está nevando y por qué no ocupan cadena y qué pasa con las cadenas. Si han visto videos anteriores míos, ando por encima de la nieve cuando la nieve está blandita, no está congelada. El tema de las cadenas no es complicado, es un tema delicado. Si bien la mayoría andamos con cadenas, todos deberían andar con cadenas, la gran mayoría tenemos solamente dos juegos, uno para cada lado. Muy pocos conductores, muy pocas empresas nos abastecen con un tercer juego de cadena o un cuarto juego de cadena en caso de que se corten. Todos andamos con dos juegos de cadena, uno para cada lado, y algunos tienen una tercera. El tema es que ya conociendo la ruta, pues lo ideal, el que quiere venir a trabajar a Punta Arenas, ideal si alguien no conoce, lo ideal que haga el viaje en verano. Que conozca la ruta, conozca las partes complicadas, conozca las cuestas, conozca las curvas, las partes que son buenas, las partes que son malas. Si en temporada de invierno, si va a estar todo tapado con nieve, ya va a saber qué parte tiene que tener cuidado. Entonces también ahí se va a ir aprendiendo cuándo se ocupan las cadenas, cuándo sí y cuándo no. Si hay un terreno nevado, que la nieve está blandita y se puede traccionar bien, no es necesario colocar cadenas. O se trata de evitar en lo mayor posible ocuparlas. No por un tema de flojera, sino por un tema de cuidarlas. Por ejemplo, si aquí tuviera una capita de unos 10 centímetros de nieve, en el que yo sé que puedo avanzar sin problema, sin cadena, y yo coloco mis cadenas igual. Perfecto, mayor seguridad para mí.
porque si de repente el terreno me cambia, así como está ahora, o hago una traccionada más y se me corta una cadena, perfecto, ya se cortó, la saco, la guardo. Y cuando encuentro un tramo que realmente la necesito, porque está con harta nieve, está con hielo, está congelado, la cadena ya no me va a servir porque está cortada, porque la ocupé en un momento que a lo mejor no era necesario colocarla. ¿Entienden? Entonces el tema de la cadena es complicado. Lo he respondido en algunos comentarios, ¿por qué no usan cadena? Y el uso de cadena, hay que saber cuándo ocuparla, hay que estar consciente de cuándo ocuparla. Si es pleno invierno y no tienes cómo reparar tu cadena, si se te corta, trata de cuidarla, trata en lo posible de no ocuparla. Si ya ves que todos los demás están encadenando y te dicen, oye, hay que ocupar cadena, está complicado, ya, ocupémosla. Y tampoco la idea arrancar a 80, 90, 50, 60, creo que es lo máximo que se podría andar con una cadena para evitar la misma daño del neumático, que la cadena, si se llegase a cortar, no golpee nada más. Porque los primeros que suben son los guardafangos, en caso de decir que no se los sacan, o los estanques, porque están al lado de la rueda. Entonces, máxima precaución con eso. Pequeña no clase de cadena, yo no llevo mucho tiempo conduciendo, todavía no completo un año trabajando para acá, para Punta Arenas. Recién cuando llevo un año puedo decir, sí, ya a lo mejor me la puedo con los viajes a Punta Arenas. Muchos dicen, no, se cree la raja porque va a Punta Arena, que hay muchos que por envidia que uno puede viajar para acá, o otros simplemente no les gusta. He visto compañeros en invierno o conductores que se aterran cuando ven nieve, así como ahora, no hayan que hacer, se bloquean. Y sí, asusta. En primeras nevaciones también me asusté, pero hay que conservar la calma, andar tranquilo. No tenerle miedo, tenerle respeto a la cordillera. Como ven, se nota que el autito que adelante no es primera vez que pasa. Ya se ve que va muy despacio, va pasando cambio a mitad de subida, tiene que asegurar el vehículo de abajo, porque si bien yo llevo bastante distancia con él y soy un vehículo mucho más pesado, yo trato de tomar impulso para poder subir, para no quedarme a mitad de subida. ¿Qué pasa con el autito ese? Que a mitad de subida pasa el cambio y ya pega una frenada. Y ya, como pueden ver, me acerqué a donde va él. Entonces, si bien trato de mantener una distancia, ahora ya llega rápido, voy a tratar de que se arranque un poquito para no irme tan encima. Se le da en invierno a esto. No es andar tan apegado. Aquí yo veo que el hombre va frenando en cada hoyito que mira, así que yo necesito impulso para subir. Soy un vehículo grande, pesado, no me puedo quedar a mitad. Así que ahora voy a tomar aquí tomamos impulso porque veo que está un poquito blanco y arriba puede estar un poquito resbaloso. Pero el auto lo voy a alcanzar porque se metió, va frenando. ¿Ven? Entonces me hace perder el impulso y me puede provocar que el camión patine y es un caos. El camión ahora se logró firmar. Aquí le vamos a dar distancia de nuevo para que siga bajando. Y veo que la nieve está más tupida que abajo que más que allá arriba. Aquí estoy viendo que está más tapado el camino. O bien ya ha nevado tanto que se está notando en la carretera. Pero aquí les comento que voy bajando con el freno de motor sin necesidad de ocupar el freno de servicio. Es lo ideal, una bajada que el motor haga su trabajo, lo posible no ocupar el freno de pedal, el freno de servicio, o el freno de parqueo, o el bigote, como se le llama
se frena en la rampa de los camiones. El motor haga su trabajo. En caso de emergencia, ahí yo, sí, yo no poder frenarlo con los frenos que me quedan. Pero ahí estaba bastante nevadito ahí en la curvina. Pero ese autito va a seguir a esa velocidad. Y puede pasar, puede que sea la primera vez que el hombre o la mujer, no sé, viniera manejando, no voy a entrar en detalle, que le toque una situación así. Acá sí que yo tengo otra curva y ya, como ven, está blanquito. Eso puede estar o no puede estar rafagoso. Así que bajamos cambio. Tratamos de bajar despacio con la ayuda solo del freno de motor. Para evitar que las ruedas se bloqueen. Que el camión nos patine. Esta otra es la bajada parte de la herradura, que también es bien empinada. Así que no es esta la herradura, tengo una confusión. Hay dos curvas que son similares. La herradura es una curva como una herradura, bastante cerrada. Pero me parece que es esta. Y aquí ya nos advierte, enganche su máquina porque es una bajada bastante pronunciada. ¿Y cuál es el peligro aquí? El frenar va a frenar el equipo completo y se puede resbalar. Pero el freno motor frena el camión, frena las ruedas traccionales. Entonces, si el freno de motor es demasiado potente, ya se me va refalando. Si el freno de motor es demasiado potente, va a ocurrir que el tracto se me refale y la cola siga derecha, se puede tijerear. Como se le llama cuando se tuerce, forma una L entre el tracto camión y el semirremolque. Creo que logran, si pueden escuchar el motor, que se acelera y se desacelera. Ahora no se afirmó. Es porque se está refalando. No se nota en el ruido, pero yo puedo ver la aguja que sube y baja de 1500 a 1300. Entonces voy ahora a una velocidad de 16 km por hora. Bajando con mucha precaución y abro la ventana y ni siquiera hace frío. Ahora la suelto un poquitito, lo afirmo antes de llegar a la curva. Y aquí que baje despacito. Aquí si el tracto se me frena de un gaje, me va a tirar la cola para el lado izquierdo. Voy a terminar con la rampa en la pista de al lado. Un poquito el sonido ambiente del camión. Seguido la voy a dejar con el deleite del resto de la ruta.
aquí ya está bastante más nevadito. Sabes que estaba más fuerte la nieve aquí abajo que allá arriba. Tuvimos aquí un par de bajaditas que vamos a tener que hacerla con máxima precaución. Bien despacito. Sin movimientos bruscos, sin frenadas bruscas. Sin acelerar bruscamente. En el motor ahí. Acelera y desacelera. A ese bus de ahí, allá no es que otra subida, quiero ver si logramos subir ahí. Camiones son 6x4. Vamos a aprovechar que limpien un poquito la subida para poder subir yo. Ahora un poquito de distancia. Y ahora vamos nosotros. La ventaja es que esos camiones igual van vacíos. Ahora vamos a aprovechar que ellos pasaron, limpiaron un poquito, aplastaron un poquito la nieve. Y aprovechándose de su nobleza, vamos a pasar nosotros. Luego nos queda más bajada, y ven que los camiones van bajando despacito. Vamos a hacer lo mismo. Bueno, no era subida, pero me sirvió para configurar el camión para que pueda avanzar. Yo voy a ir pisando la nieve, y donde pasó el camión ya está aplastada la nieve, puede formar una pequeña capita de hielo que puede estar refaloso. Esta es una curva bastante cerradita, así que nos vamos a ir pisando la nieve para que tenga un poquito de mejor adherencia. Usar un poquito el camión para que se vaya derecho hacia allá, para evitar en lo mayor posible tomar la curva muy cerrada. Siguen subiendo vehículos. Yo no entiendo por qué
siguen pasando. El auto ya no debería estar pasando, más arriba está peor, van a patinar, pueden provocar un accidente. Ustedes han visto que está peor del lado chileno hacia el argentino, entonces no. Bueno, esas son las gentes aduaneras, ellos tienen que ver el tema. Aquí nos queda más zona de curvas. De tomarla un poquito amplia porque no sé quién viene subiendo, pues no al aire. Más vehículos subiendo. Disculpen que hable poco, pero es que voy también concentrado en lo que voy haciendo. Aprovechen de disfrutar el paisaje. Sigo bajando despacito. Prácticamente el camión va frenando solito, el motor lo va sujetando. Minutos ya llevamos de esta travesía, ya estamos en el tiempo límite. Aquí se demora generalmente entre, como les comentaba, entre 40-45 minutos, pero ya llevamos 50 minutos y le repito, para subir no hubo problema, estaba limpiecito, estaba buena adherencia. Pero ahora para bajar tenemos el problema que el camión se nos puede resbalar, por eso es que vamos despacito. Autitos con cadenas, veo que ahora sí ya están encadenando. No sé cómo estará desde la aduana hacia abajo. Y me dice que está nevando hasta Osorno. Va a ser una larga bajada. Ayer leí unos comentarios en el Twitter de Carnal Zamoré. Una persona preguntó si exigían cadenas. Y alguien le dijo, sí, exigen cadenas. Otro contestó, es mentira, a mí no me las revisaron. El hecho de que no le revisen las cadenas a cada vehículo no significa que no sea obligatorio.
quién es esa persona que estaba preguntando por las cadenas, si las echó, y la otra persona que dijo que no las estaba pesando, que no era necesario, vino sin cadenas. Espero que no esté aquí en esta situación. El clima en la montaña, la naturaleza muy cambiante. Por lo mismo nosotros andamos con cadenas todo el año, una para no bajarlas del camión porque igual son grandes y pesadas. Pero el invierno todavía no termina. Todavía estamos próximos a llegar, creo que nos queda una bajadita más. Creo que nos queda una bajadita más, chiquillos. Bueno, el tema de la cadena, les comentaba que en este suelo no era necesario. Para el camión todavía no es necesario porque es un equipo muy pesado. Para un auto a lo mejor sí, porque el auto es más livianito, les va a patinar con el menor esfuerzo. Entonces, bueno, hay los que subieron con cadena. Aunque ahora tiene que estar nevadito por lo menos hasta el límite. Pueden ver las huellas que están aquí, no hace mucho que pasaron los dos camiones adelante, más el bus. Ya se está tapando. Y aquí el camión ya se me está resbalando. Aquí se va a firmar. Qué maravilla la naturaleza, muchachos. Qué maravilla. Por pasar las fiestas patrias en casa y mi cumpleaños, obviamente, pero no por eso nos vamos a apurar y vamos a hacer las cosas mal. Seguimos a la misma velocidad. Les comentaba, los camiones que me pasaron, los que dejé pasar, los de Asensio, iban vacíos. Tengo una tolerancia más con respecto a la velocidad. Igual podría bajar más rápido, si necesito frenar el camión, el peso no me va a ayudar. A pesar de que vamos con equipo completo, pesando 37.000 kilos, voy por debajo de lo establecido, de lo reglamentario, que son 45. Pero 1.000 kilos, una tonelada, se nota. Subiendo y bajando, se nota. Vamos a pisar nieve de nuevo para que se vaya firmando un poquito. Y ahora ya nos podemos apurar un poquito. Creo que vamos a hacer la hora, 54 minutos para cruzar. Aún me parece que nos queda otra, un par de curvitas más. Hasta la aduana, no es que de la aduana para mí esté nevando, de la aduana para abajo no. Yo no sé qué estará pasando en la aduana, estará cerrada para salir también. Sí, habrá fila de camiones, de vehículos. Lo que sí podría decir que ya para transporte pesado el paso estaría cerrado. En todo caso, los autos, vehículos particulares solamente hasta las 4 de la tarde. Una rectita, pero tampoco vamos a tomar velocidad, vamos a seguir tal cual como vamos. Siguen subiendo vehículos pequeños. A mí me parece esto una irresponsabilidad de parte del que viene viajando.
como de parte del, de la aduana, porque deberían cerrar el paso ya con estas condiciones. Y si me queda otro grupito de curvas para seguir bajando, muchachos. Ahí se escuchan el afuera. Ahí va Carabineros, yo creo que ese fue el último vehículo en subir. Abajo para llegar hasta el lado, hasta el límite o hasta la aduana argentina, verificando que no quede un vehículo entre medio o ayudar a salir a alguno que se haya derrapado, se haya manoseado, esperamos que no. Esperemos que todos lleguen a su destino. Creo que no había visto nevar tan abajo, tan acá. Pero aún nos quedan más bajaditas. Bueno, de la aduana sería aún nos quedan más. Pero esperemos que mañana esté un poquito más despejado. Más vehículos. Ay, ay, ay. Yo conociendo este camino y como está más arriba, esperemos que la parte alta no esté pegando más fuerte. Si no, la moto niveladora va a tener que amarrar auto por auto para poder sacarlo. Las últimas curvitas para llegar a ya a la aduana chilena. A segundos de completar una hora de video, así que le voy a gracias por la paciencia para los que están, los que lo quisieron ver completo. El novedoso la nieve y cómo bajamos con nieve. Eso tío está tapadito con nivel techo, o estuvo mucho tiempo esperando en la aduana, o está nevando desde más abajo. Bueno, que en la mañana veía un video de una usuaria del hospital, me parece, de Los Hornos. Estaba grabando un video que estaba nevando en Los Hornos. Así que no es de esperarse que también esté nevado el camino de aquí hacia abajo. Nos saludan. O aquí es menos o está más pisoteada. Una hora, chiquillos, una hora de video en la cruzada entre Argentina y Chile. Un bello y soleado día de septiembre. Ay, ay, aquí se iba a imaginar. Bueno, siempre se quejan que para el 18 llueve, se mojan las ramadas.
pero a mí me nevó. 16 de septiembre, nevar. Aquí ya está un poquito más disipado la nieve, está como agüita. Está un poco más firme. Pero que se me ha hecho eterna la llegada a la aduana, chiquillos. Ay, golpear las ramitas bajas con el peso de la nieve y golpear en el techo. Entonces, no es tanta la fila que hay. Soy el último de la fila. Los asientos pasaron adelante, venían vacíos. Entonces, yo soy el último camión en llegar aquí a la aduana chilena. Por aquí vamos a bajar un poquito para mostrarles cómo está el panorama aquí abajo. Yo no sé si aquí está nevando, aquí está el equipo. Vemos que hay fila de camiones para allá. La aduana está aquí a 500 metros más allá, no está tan lejos, pero estaba, pueden ver que el piso está como agüita, como gelatina. Esto ya todavía se afirma. Pero si yo limpio aquí, esto ya queda refaloso y eso es lo peligroso. Qué día, chiquillos. Pero estamos aquí, miren cómo viene el camioncito. Ya, chiquillos, desde aquí me despido el día de hoy. En un bonus track, un video improvisado cruzando la cordillera hacia Chilito. No olviden suscribirse al canal. Que tengan unas felices fiestas patrias. O las hayan tenido, la verdad no sé cuándo lo voy a subir. Vamos a ver cómo va la cola acá también. Vamos a dar una vueltecita. Así que los dejo invitados a suscribirse al canal. Que tengan un muy buen día. Miren cómo viene. Ay, ay, ay. Y acá atrás. No, atrás no tan sucio. La cerveza troll va a llegar heladita a su casa, chiquillos. Cuídense un montón. Que tengan un muy buen día. Nos vemos. Adiós.